Bueno, pues vamos a empezar. Por fin llegó el día en el que ya va a haber menos mapas, va a haber menos líos, va a haber menos dudas, aunque lo que vamos a hablar tampoco es un tema absolutamente cerrado. Yo en su momento, al principio de la asignatura, comenté que había algunos aspectos que prefería aplazar para el final. Y recordaréis que un día hubo aquí una conversación que desencadenó en una interrupción de la clase que casi motiva que hubiéramos empezado por la clase de mañana. Pero bueno, llegamos un poco entre todos a la conclusión de que era mejor dejarlo y era mejor aplazar esta discusión para el momento. ¿Por qué? Bueno, pues porque a mí me apetecía primero que viéramos los contenidos, digamos, duros de la materia y ahora planteemos cuál es la proyección social que esas cuestiones tienen. Realmente lo que estamos tratando es de una ciencia muy particular, porque sea cual sea la definición de ese término, antropología, lo que hay debajo, sí sabemos lo que es. Lo que hay debajo es que nosotros somos objeto y sujeto de la acción. Y eso es lo que de verdad me apetece examinar ahora. Bueno, lo que quiero analizar durante estas 4 o 5 semanas que nos quedan hasta el final de la asignatura es de verdad qué consecuencias tiene ese hecho tan particular de que haya una actividad científica en la que nosotros seamos sujeto y objeto de la acción. Porque evidentemente nosotros somos quien somos y es muy difícil que nos separemos y que tomemos una visión objetiva de la realidad. Primero, porque estamos hablando de nosotros. Y segundo, porque habría que pensar si de verdad una visión objetiva de la realidad es rica o no. Yo creo que lo subjetivo tiene un valor, y tiene un valor importante, porque tiene que ver con lo que nosotros tengamos en la cabeza. Así que de vez en cuando me parece que eso de querer ser objetivo o de darse un baño de objetividad en las ideas propias, pues es un error, porque a lo mejor mis ideas, si tienen valor, son justamente porque las estoy emitiendo yo, que soy una persona que está en este momento, en este lugar, en esta posición. Creo que la subjetividad puede tener algún valor. En general, yo voy a partir de una hipótesis que voy a intentar ilustrar en la medida de lo posible, aunque veréis que tengo grandes problemas para defenderla en muchas situaciones. Mi hipótesis en esta asignatura es que realmente los científicos no son personas ajenas a su tiempo y a su lugar. Los científicos piensan como piensa la gente de su momento. Y muchas veces los científicos, si se me permite incluirme, tenemos la dificultad de trasladar esas ideas que tenemos a un terreno que sea absolutamente ajeno al momento que nos ha tocado vivir, a nuestros colegas, a la idea, me refiero, pues en nuestro caso, a la idea del siglo XXI. Para que no tengamos dudas, creo que lo mejor es ir a un ejemplo. Y el ejemplo que siempre pongo es el mismo. ¿Qué pensarán de nosotros dentro de 350 años? ¿Qué opinión habrá entre los científicos del 2363 sobre los biólogos de principios del XXI? Dirán, joder, qué tíos más listos, fíjate, oye, lo que habían avanzado, el control de las enfermedades. O pensarán, no eran capaces de erradicar el hambre en el mundo, liberaron transgénicos al ambiente. ¿A vosotros os parecería justo que nos analizaran por esas características únicamente negativas? ¿O os gustaría que nos miraran con un poquito de objetividad? Bueno, pues lo que hay que plantearse es que nosotros pasaremos a la historia porque haremos historia, o en algún momento formaremos parte de la historia, y que probablemente nuestra intención sea muy distinta a la conclusión que realmente saquen los historiadores del momento. Si no, esto es de principios del 21, con la selección de embriones y no sé qué, estaban locos. Y seguramente pues no sea algo que nosotros respiremos aquí. Simplemente somos parte de lo que nos ha tocado vivir. Y en la época que nos ha tocado vivir, pues hay una serie de hallazgos y una serie de descubrimientos que marcan un poco la actividad de nuestra disciplina. Así que yo voy a partir de esa hipótesis que pongo en palabras de Carles de la Luesa. El entorno cultural que rodea a los científicos modifica sus propias percepciones y orienta sus expectativas. Y nosotros vamos a proponer ideas científicas propias de nuestra época. Y lo que quiero es que cuando nos vayamos ahora a hacer un análisis que encontraréis, por supuesto, burdo, malintencionado y manipulado, porque irá dando saltos mortales de siglos en siglos y haciendo un resumen así muy burdo de la cuestión, pues que no seamos crueles al hacer la crítica. Pensad que nosotros tenemos la ventaja de cientos de años de descubrimientos y nosotros ahora sabemos mucho. Entonces sería muy fácil acusar a esta gente clásica de, bueno, pues de no tener ni idea. Pues claro, nosotros tenemos muchos años de ventaja. Así que me gustaría que tomáramos esta idea para hacer justicia, realmente ser justos con nuestros antecesores. Bueno, estamos hablando de diversidad biológica humana y yo quiero decir que me da la impresión, por lo poco que he leído, que desde hace tiempo los propios humanos tenemos conciencia de nuestra diversidad. Y hay
algunos ejemplos que se pueden poner que son muy fáciles. Por ejemplo, ese es uno, el sistema de castas en la India. Desde hace ya algunos miles de años hay un sistema que está fundamentalmente basado en el color de la piel de la gente, porque siempre hemos tenido ese criterio, ya sabéis por qué, porque nosotros somos visuales y es algo que nos salta a la vista. Hay determinadas instrucciones que dicen que esos grupos, esas castas, son sistemas reproductivamente cerrados, es decir, que está limitado el paso de individuos de una casta a otra, por matrimonio, por familia, por cosas de estas, y ya con eso cumple algunos de los requisitos que hemos visto aquí que generan diversidad: el aislamiento reproductivo y el basarse en el aspecto externo. Esa imagen, que está tomada de algún sitio del antiguo Egipto, representa a Ramsés II, y a los tres que tiene cogidos del moño son a un sirio, un libio y un nubio, que ya el artista de la época representa con distintos colores de piel, uno claro, otro rojo y otro oscuro. Es decir, que estos señores ya tenían conciencia de esa diversidad. Claro, también los egipcios vivían en África, que tenían contacto con poblaciones que sí presentan diversos colores de piel, con lo cual para ellos sería más fácil. Yo ya he dicho aquí muchas veces que me cuesta pensar qué proporción de individuos, por ejemplo, en tiempos medievales en España, había visto alguna vez a un negro. Y supongo que sería muy chocante la primera vez que se encontraron a una persona de piel oscura. Bueno, podemos hacer muchos escalones, pero yo no puedo hacer tantos en una hora de clase para estas cosas, y el siguiente salto mortal que voy a dar va hasta la Grecia clásica. A mí lo de la Grecia clásica me gusta porque ya sabéis lo que opino, que los de la Grecia clásica son los que nos sacan de nuestra conexión directa con la naturaleza. Cuando se interrogan por eso de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, nos separan del mundo natural. Y al mundo natural nos devolverá de un bofetón las ideas evolucionistas, que son las que nos vuelven a decir: no, no, ustedes no son nada diferente del resto de los seres vivos, sino que están enlazados por una serie de parentela común. Bueno, pues estos griegos ya tenían una idea bastante precisa de qué eran las poblaciones humanas. Por ejemplo, Heródoto habla de los pirineos africanos, que seguro que habla de ellos con sus características propias, y también de los germánicos del norte de Europa. Entre esos dos grupos nosotros no tenemos ninguna dificultad para poner ahí tres o cuatro diferencias apreciables de un solo vistazo. Seguimos avanzando en esto del desarrollo de la filosofía, y ya digo que yo me planteo si es la de separación definitiva. Yo creo que no es la separación definitiva, pero sí es la separación que marca un poco la tradición de nuestro mundo, básicamente cultural, como lo entendemos ahora. De esa manera, nosotros tomamos conciencia de nosotros mismos y empezamos a analizarnos a nosotros mismos desde ese punto de vista natural. Y ahí creo que es la separación. No hay otro ser vivo, en mi opinión, que sea capaz de interrogarse por sí mismo, que sea capaz de hacerse esas preguntas: ¿quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Vamos, pienso que los chimpancés no lo harán, tal vez me equivoque. Resulta que un chimpancé, cuando se mira en un espejo y empieza así a comprobar si lo que hay al otro lado del espejo es el mismo o no, a lo mejor se está interrogando ya por estas cosas, pero yo no tengo conciencia de que esto se esté dando. En tiempos de Aristóteles, por ejemplo, que decía cosas de esas, que el hombre es un animal político-civil, hay que tener en cuenta que la vida no era exactamente igual como la conocemos ahora. Estos señores opinaban que el hombre era gregario y se iba estableciendo determinados grupos que eran mayor o menor, o sea, tenían mayor o menor tamaño en función de cuáles fueran las funciones de su agregación. Pero es que también tenían claro que había una jerarquía, porque era la época en la que existía una esclavitud. Había personas que no eran dueñas de sí mismos, que tenían dueños por encima. Así que creo que este tipo de cosas son interesantes para entender cuál era el enfoque de estos señores en aquellas épocas.